Los hosteleros que siguen denunciando su situación esta mañana lo han hecho en Sabin Etxea. Se han acercado hasta las puertas de la sede del PNV y han hecho como un cierre simbólico de la situación, asemejándose a la situación que ellos mismos viven. Ha venido la Ertzaintza, por supuesto, y ha identificado a las personas que han realizado esta protesta. Ellos mismos han realizado varias actividades y también han pedido en los juzgados que se les permita por lo menos abrir hasta las 9:30 de la noche. Hemos hecho una ocupación simbólica de la sede del PNV porque son ahora mismo los que más restricciones nos están poniendo sin sentido. De hecho, tenemos su plan Bisiberri 3 que no lo están cumpliendo porque hay muchos municipios que no llegan ni a un contagio ni a 30 y tampoco les dejan abrir la hostelería hasta las 9 de la noche. Entonces, el plan Bisiberri solo lo ponen como a ellos les interesa y el sector más perjudicado siempre es el nuestro, la hostelería. Nos tienen restricciones, no nos dejan trabajar, no nos dan indemnizaciones, ya llevamos más de un año de pandemia, no, la gente lo está pasando muy mal, están dejando negocios, están dejando sin pagar sus alquileres de sus pisos y sus hipotecas.